Muy buenas, chavales, ¿qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer, estoy en mi coche, sí. He grabado todo lo que habéis podido ver mientras hablaba y tal, pero he decidido hacerlo al final, el hablar, porque me he dado cuenta de cómo funcionaba conforme iba haciendo todas las misiones, así que paso a explicaros todo lo que he podido pillar hasta ahora, aunque a posteriori creo que podré hacer un vídeo más completo, pero bueno, para que lo entendáis. Nos vamos a cualquier pokeparada o fotodisco en un gimnasio, las dos cuentan, y de esta forma activamos las misiones, tanto para activarlas por primera vez como para que nos vayan dando más. Es importante, ¿vale? A partir de aquí tenemos dos cosas importantes. La primera es que las misiones se diferencian en campo y en especiales con Willow, ya lo sabíamos. Si nos vamos a las de campo, tendremos que podemos hacer las que queramos a lo largo del día, pero nos van a dar un sello por día, solo uno. ¿Vale? Yo he conseguido el de antes de las 12, el del día 30, que era algo que quería, ¿vale? Así que bueno, sí o sí tendremos que esperar 7 días para conseguir el logro importante de las misiones o investigaciones de campo, ya que por muchas misiones que hagamos solamente podremos conseguir un sello al día, ¿vale? Hasta aquí bien. Tener en cuenta dos cosas que me he ido dando cuenta. Me he tirado un huevo suerte y me ha dado siempre 2000. Alguno tiene que haberme dado 1000, pero me han dado todas 2000, no sé por qué. Y bueno, básicamente si llegáis al séptimo logro, o sea, al séptimo día, veréis que las recompensas son muy buenas y que además entre ellas está el encuentro con un Pokémon. Es aquí donde me encuentro a Mew con las misiones de campo. No, Mew lo vamos a encontrar en las misiones especiales de Willow. Entonces, ¿qué nos encontramos en las de campo? ¿Qué será ese encuentro con Pokémon? Pues yo deduzco que será encuentros con Pokémon raros o legendarios. Aquí entra en juego ese Moltres que vimos, no sé si lo activarán ya Shiny o no, si serán más Pokémon legendarios, si serán primero normales y a las X semanas empezarán a ver legendarios, pero tener en cuenta que Mew lo vamos a poder conseguir sí o sí en las misiones especiales, ¿vale? Esta sería la columnita de la izquierda, ¿vale? Ya sabéis que pulsando ese prismático, pues vamos completando misiones, nos dan las recompensas, vamos pulsando Pokeparadas, nos dan más, ¿vale? Pasamos ahora a las de la derecha, a las especiales con Willow. Si os dais cuenta, Willow nos va a contando una especie de historia continuada sobre un encuentro singular o algo así se llama, ¿vale? Como veis es 1 de 8, 2 de 8, ¿vale? Conforme vamos haciendo misiones o investigaciones. Yo supongo que cuando lleguemos a la misión número 8 de 8 tendrá lugar el encuentro singular, o sea, Mew. Tenéis que tener en cuenta una cosa importante y es que ya sabéis que Mew tiene su versión Shiny metida en el juego, no sabemos si está activa o no. Va a ser un poco contrarreloj y jugar muchísimo porque aquí da igual los días, no cuentan los sellos, sino simplemente completar y llegar a 8 de 8, ¿vale? Muy importante. Tener en cuenta que en el código se ha encontrado, eso sí, que Mew no se puede transferir. Así que si me sale uno malo de IP y si activan el Shiny y a mí me sale normal, no lo sé cómo lo van a hacer, pero ahora mismo hay una línea en el código llamado básicamente que no se puede transferir a Mew, al igual que tampoco lo puedes dejar en un gimnasio para defender, algo que, bueno, ya suponíamos, ¿no? Tener en cuenta también una cosa, y es que solamente vamos a poder conseguir uno por persona, pero lo bueno es que cuando lleguemos a ese 8 de 8, tenemos un 100% de ratio de captura y un 0% de huida, es decir, vamos a coger a Mew sí o sí. Hasta aquí todo bien. No sabemos después cómo lo harán para temas de caramelos, si pondrán más, si se podrá liberar, no lo sé, pero transferir por el momento no se puede transferir, ¿vale? Eso es todo lo que os puedo decir hasta ahora. Han metido más ataques de Mew, ¿vale? Yo por eso no he hecho vídeo de él, porque realmente hasta que no lo consigamos no se va a poder saber todo exactamente, pero bueno, por aquí os dejaré su tipo, que es psíquico, ya lo sabéis. 2049 o 39 de puntos de combate creo que tiene máximos. O sea, no es ninguna maravilla, pero claro, es un Pokémon singular para completar la Pokédex de Kanto. ¿Vale? Entonces, esto es lo que os puedo decir hasta ahora. Hay muchísimas misiones, hay una lista interminable de misiones, y además parece ser que conforme más nivel tiene tu cuenta, como que más dificultad te piden, o por lo menos eso parece ser, ¿vale? Que empiezas teniendo las mismas, pero después puedes, te pueden ir variando. También importante que con las de campo puedes eliminarlas, ¿vale? Y te van saliendo otras. Esto también tenerlo en cuenta por si alguna se os hace un poquito complicada. Y después está el tema de que te dicen, o Niantic nos comentó en la nota de desarrolladores, que estaba muy bien porque así los jugadores no dependían de otros, pero tener en cuenta que por ejemplo te piden hacer cierto número de raid de cierto nivel entre estas misiones, así que en parte sí que dependes un poco de otros jugadores, pero sí que es verdad que cuando consigas tu 8 de 8 imaginamos que sí o sí te van a dar amigo, con lo cual lo que no dependes es del azar, como pasa con los pases X.
Yo por el momento voy a editar el vídeo, mañana seguiré durante toda la semana consiguiéndome esos sellos de los de campo y voy a meterle caña a las especiales porque va a ser una carrera contrarreloj a tope a ver quién consigue antes a Migo. Yo lo tengo complicado porque además mañana voy a poder jugar súper poco porque tengo un pase en Jerez, con lo cual tengo que dejar de jugar en nada, un par de horas, que mañana Ibalice me juega allí la raid de Mewtwo, Ibalice como si te escape te mato, ¿vale? Y después esperar unas cuantas horas hasta volver a jugar aquí, ¿vale? Por la diferencia de kilómetros. Entonces es un poco fastidio, pero aún así quiero meterle caña. Igualmente, esto es todo lo que os puedo decir. Realmente es hacer misiones y seguir completando los sellos y poquito más. O sea, no hay ningún secreto aquí. Espero que os dé bien y contadme en los comentarios cómo os ha ido, si os parece entretenido, si no, si es una aliciente para jugar. A mí la verdad es que me ha molado bastante y mira que lo he hecho en el coche, que estoy con Semana Santa aquí, me ha costado la vida llegar a donde hay Pokémon buenos y tal, pero bueno, lo he hecho, así que contadme qué tal y estamos pendientes de esas misiones especiales y ese encuentro singular. Hasta el próximo vídeo.